Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo resumen informativo de La Ola Digital. A continuación, un repaso con lo más destacado de este lunes. Del ámbito nacional, Mauricio Macri: con el compromiso de siempre y la responsabilidad que me cabe, rompo el silencio. El expresidente publicó una carta dirigida al gobierno nacional y a su forma de gobernar. Lo que se busca es el control social y evitar que los ciudadanos manifiesten su disconformidad. Repercusiones sobre la carta de Mauricio Macri. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, opinó sobre la carta del expresidente criticando al gobierno nacional. Del ámbito provincial, coronavirus, cada vez más casos en localidades del interior provincial. El domingo se confirmaron 552 casos nuevos y 4 fallecimientos por coronavirus. Hasta el momento se estudiaron 222.689 personas con PCR. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 es de 32.8%. Homenaje a Bustos a 200 años de su asunción como primer gobernador constitucional de Córdoba. Schiaretti encabezará el próximo viernes los actos en conmemoración del prócer cordobés. Las autoridades depositarán una ofrenda floral en el monumento ecuestre frente al centro cívico y luego descubrirán un retrato de Bustos en el despacho del gobernador. El modelo universitario de Cámara de Senadores en la legislatura. La experiencia desarrollada por OAJNU Córdoba se extendió a lo largo de 2 jornadas, desde la sede de la Unicameral y también de forma remota. Con saldo positivo, 72 jóvenes estudiantes debatieron, intercambiaron miradas y asumieron el rol legislativo. Del ámbito departamental, 3 intendentes presentaron su renuncia a la comunidad regional. De las 13 autoridades que conformaban la última comisión del organismo calamuchitano, solo 7 siguen en sus cargos. Desde la entidad no habilitan las elecciones solicitadas hace más de 2 semanas. Amenazas y destrozos en la casa del jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Pablo Riveros hizo la denuncia. Hace tiempo recibe insultos a través de redes sociales y advertencias hacia lo que podría pasarle a su hija. Nuevos casos de coronavirus en Embalse, Santa Rosa, Villa del Dique y se sumó La Cruz. Durante el fin de semana se dio un incremento de casos en varias localidades de Calamuchita. Villa del Dique, indagatoria para la dueña del geriátrico. Así lo dispusieron desde la fiscalía que lleva el caso, luego de que el allanamiento realizado en el lugar demostrara graves irregularidades. Chocó contra un poste de luz de un complejo de cabañas y volcó. Sucedió esta madrugada en Santa Rosa de Calamuchita. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital regional. Hasta aquí un repaso con lo más destacado de este lunes. Te recordamos que podés seguir a La Ola Digital a través de Facebook, Twitter e Instagram y que también podés seguir la información minuto a minuto en www.laola.com.ar. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.